Nació de Minera, que el Tincal, ¿no es cierto? Se hace de acá, como dice Reinaldo, de esta zona que se llama el Pit Sur. Sale los tamaños aproximadamente de 7 a 8 pulgadas. Son una roca o de unos 40, 50 centímetros. El tamaño mayor, así la partícula más chica. Ellos los trituran en la planta que te mostró ella, se llama la trituración primaria, donde reducen el tamaño del mineral a unos 2 pulgadas, pulgada y media. Una vez que nos hacen entrega del mineral acopiado en la playa de planta, nosotros a través de máquina empezamos a alimentar nuestra planta en una planta de refinación. Es un proceso físico donde básicamente se disuelve el tincal a través de la temperatura y agua, ¿no es cierto? Tincal es soluble en agua, por lo tanto se produce una separación de lo que es inerte, del barro, digámosle así, y el tincal queda disuelto en agua. La disolución se produce a partir de los 70 grados hasta los 80 grados, se produce una disolución. El barro se extrae por unos tanques grandes que se llaman decantadores y la solución caliente, que se calienta a unos 70 grados, se le enfría. Los cristales de tincal, que en este caso ya se llamarían bórax, empiezan a formarse a partir de los 50 grados hacia abajo. Cuando la solución adquiere una temperatura de 30 grados centígrados, ya se filtra, se la centrifuga. Por un lado recuperas los granos y por el otro lado recuperas el agua. Los granos que tienen una humedad de aproximadamente 8% se los seca a través de unos secadores rotativos y el producto se envasa en bolsones de 1.350, o sea, de 1.350 kilogramos, de 1.000 kilogramos o en bolsas de 25 kilos.